El empate frente a Costa Rica volvió a poner las cosas color de hormiga para la selección mexicana. Y es que de perder frente a Panamá significaría que el Tri iría al repechaje. Además, esto se pondría peor si Costa Rica vence a Jamaica. Los ticos se pondrían a 2 puntos. Es decir, hasta fuera de la repesca se puede quedar México. Por lo mismo, y como ha sido costumbre en los últimos 20 años, el Tri tendría que recurrir al famoso bomberazo. Un técnico de casa que saque las papas del fuego. Y aquí te decimos quiénes de la Liga MX podrían ser. El Vasco Aguirre. Ya lo hizo para Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010. ¿Por qué no una tercera vez? La base de Martino dentro de la Liga MX es Rayados, equipo al que maneja Javier. O sea, conoce bien a la plantilla. Miguel Herrera. Así como le dieron su segunda chance a Aguirre, el Piojo también podría entrar al quite. En 2019 consiguió sus últimos títulos. Fue campeón de Copa MX y campeón de campeones con el América. Y recién retomó su carrera con los Tigres, conjunto al que llevó a semifinales el torneo pasado. Ignacio Ambriz. Nacho es el último técnico mexicano en ser campeón de la Liga MX. Lo hizo con León en el Guardianes 2020. Fue al Huesca a probar suerte. No la tuvo y volvió para dirigir al Toluca. Por último, hay dos que están en boca de todos. Andrés Lillini y Nicolás Larcamón. Ambos con corta experiencia en primera división a comparación de los anteriores. Pero lo que han hecho ambos con las cortas plantillas de Pumas y Puebla, además de que cada semestre le quitan jugadores importantes, está para resaltar y tomar en cuenta. ¿Tú cuál crees que sería el técnico ideal para el Tri? Martino le da las gracias.